Thank you.
el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte. Queridos hermanos y hermanas, en esta ocasión, en esta celebración, acompañamos a la joven quinceañera Jenny Vivien Martínez Torres. Da gracias al Señor, celebra sus 15 años juntamente con ustedes. Nos alegramos por este acontecimiento y acompañamos a dar gracias a Dios y pedimos al Señor bendiciones en abundancia para ella, para su familia y para todos ustedes que hoy la acompañan. Yo les aseguro, cuando digan al Padre en mi nombre, se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas en parábolas, pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. Y lo sigues tratando con misericordia al querer de un hijo suyo que herede el trono, que sea Salomón. Y le dice Salomón al Señor: te pido que me des sabiduría. Te pido que me des sabiduría para saber gobernar esta nación tan grande y para discernir, distinguir entre el bien y el mal. Una oración preciosa de parte de Salomón hacia el Señor. Te pido que te des sabiduría y propongas en la vida, pero siempre con la sabiduría de Dios. Muchos jóvenes, les decía, se equivocan porque siguen cualquier camino, siguen cualquier inspiración, siguen cualquier cosa que se les ocurre. Tú siempre presente al Señor, con Él a mi lado jamás tropezaré. Es importante, ¿verdad?, que todos, especialmente los jóvenes, tengan al Señor a su lado, caminen con Él. Y dice ese salmo: con Él a mi lado no voy a tropezar, no me voy a equivocar, no voy a cometer errores, no voy a hacer cualquier cosa, no. No lo voy a equivocar si tenemos siempre presente a Dios. Esa luz que usamos en todos los sacramentos, en el bautismo, en la confirmación, la comunión, en la misa, mientras aquí están las luces, por favor, del tío grande, esa luz simboliza la fe. La fe debe iluminar la vida de la cristianera con esa sabiduría que viene de parte del Señor. Y con esa vela que le van a entregar sus padrinos y que la quinceañera va a recibir, ¿verdad?, simbolizando que se quiere dejar iluminar por la luz de Jesús, va a renovar sus promesas y luego va a expresar una oración que yo le voy a compartir. Se pone de pie la quinceañera, recibe la luz y yo les pregunto a mi quinceañera: ¿renuncias al pecado para que puedas vivir en la libertad de los hijos de Dios? ¿Renuncias al mal, el mal que destruye? ¿Renuncias al mal, a todas sus obras y seducciones? ¿Renuncias a Satanás, padre y autor de toda mentira y todo pecado? Ahora te pregunto, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,
¿Crees en Jesucristo, tu único Hijo, Señor nuestro, que nació de Santa María Virgen, murió, resucitó, subió al cielo y está sentado en el cabrón? ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y la vida eterna? Decimos todos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora tus padrinos te reciben la vela para que cogas aquí. Aprovecha ahí una de rodillas para que hagas tú. A ver, ¿quiénes te van a poner el foque? Thank you.
más consejeras, sin duda, vas a tener una fiesta muy bonita. Mi deseo es que disfrutes tu fiesta, que pases una bonita tarde, noche, acompañada de tu familia, de tus amigos, disfrutando todo eso que te han preparado. De mi parte, muchas felicitaciones, Dios te bendiga y le damos un fuerte aplauso. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con ustedes y permanezca para siempre. Vamos a encomendarnos a la Virgen Santísima. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mi papá, ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes, ya que no te eres tanto como verdadera madre, hazte la vida del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hermanas, en el nombre del Señor, pueden en paz. Demos gracias a Dios. Thank you.
¿Y qué les parece ese aplauso? Señoras y señores, fuerte el aplauso. ¿Y qué les parece si le brindamos una porra a nuestra quinceañera? Todos juntos a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Jamie, bienvenida. Muchísimas gracias, señoras y señores. Los invitamos para que tomen sus lugares, pero también los invitamos para que pasen a felicitar a nuestra quinceañera. Este es el momento indicado para hacerlo. Los invitamos para que se acerquen y se tomen esas fotografías con nuestra quinceañera. Y por supuesto, un modelo. Así es de que los invitamos para que se acerquen. Este es el momento para hacerlo.
Ahí está aquí, señora. Este es el momento indicado para hacerlo. Salón Miramar del Hotel Río Paraíso.
El día de hoy es para celebrar, para disfrutar y gozar este gran momento, los 15 años de Jamie. Un sueño desde niña, me imagino que estuvo en su mente, y llevarlo a la realidad hoy me parece muy especial. Quiero agradecer a la familia, a Dines Torres, por permitirme estar aquí presente. Jamie, hoy termina la niñez, hoy empieza un nuevo camino hacia la juventud, a convertirte en una gran mujer. Que sé que seguirás con esos valores, esos principios que tienes. Eres una niña de buenos sentimientos, de buen corazón, me consta. Gracias a mi amistad con tu hermosa madre. Y espero que así sigas. Un pequeño consejo que te quiero dar, muy especial, es que siempre, Jamie, busques a tus padres. Un consejo, una opinión, no será mejor que de ellos. Que te aman con todo tu corazón y que están dispuestos a hacer todo por ti y a que tu vida sea guiada siempre por el buen camino. Gracias a Dios por tu vida, Jamie, y este nuevo camino que empieza, disfrútalo, aprende, sueña y llega al éxito hermosa. Los invito a todos, por favor, a levantar nuestras copas y digamos salud. Por Jamie Brigid Martínez Torres. Gracias. Pero les invitamos para que no se sienten y se pongan de pie, por favor. Todo el mundo de pie, y en esta ocasión vamos a celebrar ese brindis, pero con más energía y más fuerza, todos a la cuenta de tres. ¿Qué les parece? Una, dos, tres. No, no, no se escuchó, Jorge. Va de nuevo. Que se escuche salud con más energía. Una, dos, tres. Eso es. Ahora sí, hasta el fondo. Aplauso fuerte. Los invitamos para que tomen sus lugares, señores y señores, porque nuestra quinceañera se prepara para su vals. Waiting for you.
aplauso que se escucha fuerte. Invitamos al centro de la pista a la señora Diana Angélica. Y pero también la acompañamos con el aplauso fuerte de todos ustedes. Ella pidió esta melodía para bailarla con su hija. Siempre es volver a empezar.
Vamos al siguiente caballero que pase al centro de la pista. Los primos, los tíos, los amigos, todos a participar. Invitamos al siguiente caballero hasta el centro de la pista. Estamos en la recta final de este vals.
Señoras y señores, estamos a punto de servir la cena que ha sido dispuesta para todos ustedes. Bienvenidos al Salón Miramar del Hotel Río Paraíso.
su permisito.
Gracias.
de la fiesta.
Oh!